Ahí está. Miren, miren, miren. Este es de 25 kilos. Miren por acá. Me gustó el precio del azúcar. Qué rico. Bueno, miren, ahorita van al cine. Es la emoción. Como todo adulto, así, ¿verdad? Por el gusto, domingo. Vamos de salida con mi familia. Voy con Alicia y con mi esposo. Al ratito tengo visita. Va a venir mi prima. Entonces, primero Dios, ahí les voy a estar grabando un poquito, si ella me lo permite. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a empezar este video. Les digo, Alicia descansa hoy. Vamos a almorzar carnitas. Así que a ver qué tanto les grabo. Se nos antojaron las carnitas. Ya estamos aquí, estamos esperando. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. It has just begun as she puts her hand in mine. Ya comimos, ya bebimos. Bueno, yo voy bebiendo. Pero ¿cómo se escucha? Ya bebimos. Y aquí es donde venden los sopes que te digo, amor. Y aquí venden pollo al carbón. Y así. Miren, vengo tomándome una cosita. Mira, para hacer ya en cuenta. Le compré unas flores a mi mamá. Miren. Las flores que le compré a mi mamá. Y aquí está mi esposo. Un saludo. Bueno, entonces ahorita vamos a llegar ya a la casa. Voy a limpiar. Pues porque puede esperar la visita. Voy a conseguir unas hojas de plátano. Voy a hacer unos tamales de camarón. ¿Y la mía? Y la mía. No, ya estamos tomando ahí que la cervecita. Saluden, les digo un recuerdo de la familia para YouTube. Ahí está mi prima Patty, su esposo. Hola. Mi prima Gloria, su esposo. Y bueno, miren, ya saben ustedes que yo a mis primas, pues yo les digo hermanas. Son mis hermanas. Casi nunca nos hablamos de que, ay, prima, prima. Siempre es hermana, hermana. Y vamos a empezar con esto. No, no es cierto. Tenía mucho rato que no veía a mi prima Patricia. Creo que en un video ya la habían visto. Ahí en Guadalajara, sí, hay un video en donde estoy con ella. Y también mi prima Rodia Alicia. La pasada que veniste, ¿ah? Sí, la pasada. Sí. Como todo adulto, así, ¿ah? Por el gusto, por el gusto. Salud. Los... va a tomar con este. ¿Este? Ella no toma. La dejó su abuelita. Ah, mira, está bien. Saludable. Sí. Bueno, lo voy a clasificar para adultos porque... Puro alcohol, ni modo. No. Mi hermana me está ayudando, ni modo. Camarógrafa. Ya estoy sirviendo los tamales. Dice de... Bien rico este tamale. Está muy rico, ¿verdad? ¿Te gusta? Qué rico. Estos son de... rajas con queso. Ay, qué son de camarón. No, mira, Pati. Uy, cállate. Tú dibujas de camarón. Whisky. Sí. Guapa. Lástima que nada me entra uno. Pero me espero tantito. Our hearts beat to the city streets.
We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Oigan, pues ya andamos otro día más por acá. Ya se fue mi prima y la verdad la pasamos muy bien. Estoy muy feliz de volver a verla. Lo último que vimos después de eso, pues ella se fue, obviamente. Y pues yo ya no quise grabar porque pues estoy muy atrasada y pues ya ven que estoy con eso de los videos. Les digo, pues del último video que vieron ustedes, pues ya no seguí grabando. Entonces, quiero proseguir este día para comprar lo del pan. Ya que voy a hacer pan mañana. Entonces, ¿saben qué? Quiero acabar el video hoy comprando las cosas del pan. Vamos a empezar por ir a comprar primero. Voy a comprar, de ahí me voy a pasar al gimnasio a ver si tengo chancecita. Y bueno, no les doy la cara porque no estoy maquillada, amigos. Así que bueno, ahorita nos vemos. Pues miren, de una vez ya estoy comprando mi despensa de los vales, con mis vales. Por acá anda la mayonesa, pero tengo mayonesa. No tengo capsum, pero la capsum viene así, miren. Trae dos. Está 89. Y pues en realidad no comemos mucha capsum. El que comía capsum era Omar, mi hijo, pero pues ya no está en la casa. Y pues, ay, no sé. No, yo digo que no. ¡Uy! Chocolate cero azúcar. No. No me he puesto bien a dieta, amigos. Así que por eso, pues no. Me voy a comprar este para empezar a comer ensaladas. No tiene caso que yo vaya al gimnasio y pues no me ponga a dieta, no me ponga bien, como que no. Y miren, aquí están las ensaladas. No sé si llevar esta. Es que algunas no están como muy frescas, que digamos. Bueno, pues me voy a llevar esta. Miren, voy a comprar manteca para los polvorones, porque ya ven que voy a vender también polvorones. A lo que vine, amigos, vine por la harina, por las cosas del pan. Me parece que por aquí venden levadura para pan. Miren, pronto voy a comprar así, miren, como antes, en costalilla. Pero mientras tanto, voy empezando, pues, estoy comprando así por paquetito. Me voy a llevar unas dos bolsas de estas. Dos paquetes de cuatro. No encontraba el azúcar, pero ya la encontré. Miren, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Creo que son 12 paquetes. Por 189, dice aquí. Ahora, no es este. No puede ser. ¿Cuál será el precio? Porque aquí dice claramente que es el endulcorante sin calorías. Ah, miren, ya pregunté. Pasé un muchacho por aquí. Le pregunté y dio como unas 2, 3, 4 vueltas y ya me dijo. Cuesta 363, por ahí creo. Más o menos, pues aproximadamente, ya no me acuerdo. 300 y tanto. ¿Es azúcar? Ah, no, este es azúcar estándar. Y la que llevo es azúcar blanca, ¿no? Y estas son 4 kilos y va costando 370. Y esta cuesta más o menos lo mismo y son más de 4 kilos, entonces está bien. Sí, está bien. Miren, estoy viendo que me conviene mejor llevarme un saco de estos de 25. Me sale en 409 que llevarme un paquete de 4 que me va saliendo en 120 por ahí. Ay, no, oigan, todo un rollo de veras. Nomás no me dejaban salir. No me habían cobrado la ensalada y, Dios mío, no me habían cobrado la ensalada, pero ya, miren, ya subí la harina, voy a subir todo lo demás, porque ya se me hizo tarde, voy a ir con la muchacha de las uñas, voy a ir a cambiar las uñas, entonces, necesito apurarme. Esta ensalada, de veras, allá por poco la dejo. Voy a acabar de meter todo. Ya llevo lo del pan, ya llevo la harina. Ya me voy. Voy a lo de las uñas. Porque miren cómo tengo las uñas.
Ayer fui al dentista, me fui a hacer limpieza de mis dientes. Ahorita les platico, porque me voy a arreglar mis dientes, amigos. Entonces ando en el proceso. Ya se va a poner en verde. Pues ya regresé, ya estoy aquí en la casa. Me puse las, bueno, no me las puse, me las arregló, miren. La muchacha me arregló mis uñas. Nada más quise que le quitaran las piedritas y lo blanquito. Y pues ya estoy aquí en la casa. Voy a llegarle porque Alicia ya se me hizo tarde, les digo, ya no. Ya no fui al gimnasio. Miren, miren, miren. Ya está roto. No me lo quisieron dar a menos precio, amigos. Así me traje el costal. Era el único que estaba. Y saben que lo traje porque siento que esta marca rinde un poquito más. Era el último costal que había. Entonces, pues, ¿qué les digo? Me lo traje así. Ni modo. Ni modo, ¿verdad? No lo mordió ningún animalito ni nada. A mí me consta que se rompió. Porque al momento de agarrarlo y jalarlo, estaba sostenido de algo. Entonces, eso fue lo que pasó. Pero les digo, bueno, aquí tengo ya mi harina en casita. Gracias a Dios, compré un costal. Me salió más barato. Como vieron, me salió mejor. Este es de 25 kilos. Miren por acá. Me gustó el precio del azúcar. Vamos a ver qué tal. Es azúcar blanca. Compré los huevos. Obviamente, pues también comemos huevos aquí en la casa. Compré la manteca para hacer el pan dorado. Primero yo lo voy a hacer hoy en la noche. Creo que sí lo voy a hacer hoy en la noche. Para así ya estar como más ocupada. Yo creo que tempranito. No sé. Ya será hoy en la noche o tempranito. Hoy les quiero hacer un video así. Para que mañana les haga lo del pan. En este video no voy a hacer el pan. Yo siempre compro mole ahí porque me sale mejor. Sale mucho mejor ahí. Compré estas salsas porque me gusta botanear así con tostaditas. Ya tiene mucho, de hecho ya tiene mucho que no las como así con tostaditas, pero me gustan. Obviamente yo cuando hago salsa pues las hago de molcajete, ya lo saben. No la voy a usar para comida, sino para botanear. Compré jabón porque ya no había jabón. Ah, miren, compré las galletas, como se dieron cuenta. Ya le entré, agarré una. Compré de estas también para ponerle a mi esposo para el trabajo. Vienen en bolsas así grandes. Y eso fue lo que compré. Así que al ratito espérenme tantito para ya terminar el video. Ah, miren, de comer hoy, pues no hice, ¿verdad? Pues ya vieron los tamales. Voy a hacer hoy unas enchiladas. Miren, me sobró chile. Entonces voy a hacer unas enchiladas de aquí. Y voy a picar col. Y pues va a comer aquí el novio de Alicia, amigos. Al rato va a ir ahí al cine con él. Oh, miren, les digo, el muchacho es muy respetuoso. Así que, pues sin ningún problema, amigos. A veces él se ha podido quedar aquí. Respeta a mi hija, respeta a la casa. Y eso es lo que valoramos, sin ningún problema. Pero pues obviamente él no se va a quedar a vivir aquí. Voy a partir con como enchiladas de aire. Pues quesito, cremita, ya saben, ¿no? Este lo desocupé porque voy a poner mi costal de harina, amigos. O voy a poner acá por si los ratones, porque yo tengo muchos ratones. Válgame Dios, ni lo permita Dios que se vaya a comer mi harina, porque no, hombre, esto es bendito. Tengo que cuidarlo. Sí, por mi venta de pan. Y lo voy a meterla ahí. La voy a dejar bien tapadita. Nomás que como la lavé, no quiero que quede húmeda. Quiero que se seque bien, bien. No quiero que la harina se vaya a humedecer. ¡Tarán! Miren, pues ya puse mi harina. Miren, de aquí está rota. Y la verdad que, ay, oigan, no sé ni cómo abrirla. No sé si se puede abrir de este lado. Voy a taparla para que el ratón no se la vaya a comer. Miren, miren, miren. Ahí está mi harina. Ya está lista para que el ratón no se la vaya a comer. Bueno, miren, aquí les presento al novio de mi hija. Ahí está el novio de mi hija. Pues ven, ya lo prometido es deuda. Yo les había dicho que se los iba a presentar. Ahí está. Alicia está feliz. ¿Cómo estás, hija? ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Contenta. Está contenta. Muy bien, bueno, pues ahí está. Ahí está, ya no se los voy a poner tanto porque... Bueno, miren, ahorita van al cine. Es la emoción, es la emoción. Bueno, están bien enamorados, ¿qué les digo? Y ahorita pues ya se van al cine. Van a ir a... Una noche de novios. Una noche de novios. Bueno, felicidades, fue cumpleaños de julio, fue cumpleaños. Felicidades, hijo. Sí, le compramos un pastel
aquí en la casa. Ya no había nada. Y tuvo el pastel. Llegué y ya no había nada. Ahí hay un pedazo todavía. Se comieron la mitad. Sí. Bueno, es que como saben, pues él está, bueno, no está solo porque está con nosotros. Ah, es que Julio me hace muchas burlas. Me hace burla porque en un video. Soy adoptado, recuérdalo. Oye, espérate, sí, me hace burla porque un día en un video les platiqué pues de que Alicia ya tenía novio y les platiqué que él pues es uno de los acarreados, que no tenía hogar, pero ahora soy acarreado, va a decir. No tiene hogar, amigos, realmente, este es su hogar ahorita, tiene su familia, pero pues ya saben, ¿no? Él vive en Acapulco. Y pues aquí le hicimos, el punto es que aquí le hicimos su cumpleaños, le compramos un pastel, su regalito. Y es que se me fue para allá. Ya. Sí, ahí está. Bueno. No firmó. Híjola, así como tu papá. Dice él, según. Pero no es cierto. Dice que por salir en los videos, dice Alicia que sí firmó, dice. No, hombre, ¿cómo crees? Es gratis. Ay, el amor, Dios mío. Está bien. Bye, pues. Adiós, Julio. Adiós. Esa hermosura que está allí, preciosa, mi amor. Tú te ves bien guapa, mi amor. ¿Qué estás haciendo ahí? Ah, tú quieres comida, ¿verdad? Miren, pues ya ven que les había dicho que ibas a enchiladas, hice enchiladas, ya llegó mi esposo. Este plato es para mi esposo. Invitamos a comer a Julio y él comió aquí. Y ahorita ya se fueron al cine. Ya se fue tu mamá, ya te cambió, Megan. Ya te cambió tu mamá, Megan. Le estoy poniendo cilantro y mi esposo ahorita ya llegó, les digo, ya está aquí en la casita. Le voy a poner rabanitos. Muy ricas estas enchiladas. Ahí está. Y bueno, la salsa se la va a poner él al gusto. Y le voy a poner queso. Déjeme, le voy a poner queso fresco. Aquí tengo de cincho, pero como esto es oro, esto lo voy a dejar para después. Ay, miren lo que me regaló. Miren lo que me regaló mi esposo. Miren, me compró un chocolate. No lo grabé, pero él me compró un chocolate. Me regaló un chocolate. Me lo trajo ahorita para que engorde. Ah, no es cierto. Bueno, fue un detalle. A comer mi chocolatito, un pedacito nada más. Me gusta meterlo al refrigerador para que quede bien durito. Ya después no lo puedo ni morder, pero bueno. Voy a meter todo al refri porque ya nadie más va a comer. Y digo mi esposa. Enchiladas. ¿Con pollo de pollo? ¿Con queso, amor? ¿Pollo con queso? ¿Con mucho amor? El repollo está bien delgadito, como lo debe de picar una mujer guerrerense, acapulqueña. Guerrero, México. Acapulco, Guerrero, México. ¡Y arriba las mujeres de Acapulco, Guerrero, México! Sí, señor. Ah, no, allá, sí, señor, es de allá del norte. Pues sí, señor, pues. Pues sí, señor. No, pues, wow. No, no se dice. Las mujeres de Guerrero somos trabajadoras, Omar, y activas.